El examen del médico legista concluyó que Ana Campos Infantes, de 56 años de edad, cuyo cuerpo fallado en este basural del sector Pesqueda, fue torturado y ultrajado sexualmente. Sus familiares aún no asimilan la tragedia. Ha sido estrangulada, violada, mordida todo su cuerpo, sus pezones salidos y así todo, su cuellito, todo como si lo hubieran ahorcado, todo. Todo un desastre, su cuerpo por dentro. Ella vive conmigo y le he hecho llamar a su celular y no contestaba nada. El último domingo la mujer salió de su vivienda, de la calle Las Dalias, del distrito de Laredo, para visitar a uno de sus 8 hijos, quien reside en La Esperanza. Por última vez la vieron en la avenida Perú, forcejeando con una mujer, quien sería la autora del crimen. Lo único que sabemos es que nos han dicho sus amigas que la habían visto en la unión con una tal Lourdes que lo forcejeaba a subir a un taxi amarillo. Solo eso, no sabemos nada. ¿Ustedes saben quién es esa tal Lourdes? No la conocemos, le dicen Chachi, pero no sabemos nada. Gente por ahí dice que la han visto en un Yaris que lo han tirado. Y como si la desgracia se hubiera ensañado con esta familia, uno de sus integrantes es el mototaxista Jonathan Campos Rojas, quien fue asesinado el fin de semana de una puñalada en el tórax. Realmente es una tristeza. Perder a los seres humanos más queridos, Diosito lindo. Nos van a sepultar juntos al joven y a la señora. Mañana son sepultados. Solo van a sepultar. Una de las sospechosas del segundo asesinato ha sido detenida por agentes de la comisaría de La Noria. Según se supo, en su poder se halló las pertenencias de la víctima. Los deudos aseguran que no descansarán hasta hallar justicia.